9 de la noche con 30 minutos. Continúa porque hoy es sábado con Andrés, celebrando el cumpleaños a lo grande de nuestro grande y querido Andrés Hurtado. Adelante, Andresito. Les voy a recomendar, miren, a las 8 en punto no acaba la programación. O sea, ustedes quédense 8 en punto porque de ahí seguimos con el noticiero de Panamericana. 24 horas, ¿ok? Del noticiero pegado, el debut de Edwin Sierra con un programa realmente sensacional. Luego, este domingo, o sea, mañana, el 1 de febrero, regresa Teledeporte. Eso. 20 años haciendo fútbol. Con mi amigo personal, Omar Ruiz de Covocurcio, con mi amigo Ricardo Montoya, minutos antes de las 7 de la noche, domingo. Se levantan el lunes, 7:45, porque no hay nada que ver en los otros canales. Y a las 8:25 en punto empieza el primer programa de espectáculos con Georgette, a la cabeza de la producción de mi mentor, Seijas, en la mañana del día lunes. Debuta Panamericana Televisión. Así que, Edwin, te deseo lo mejor porque vas a hacer unas imitaciones que nos hemos matado de la risa en el set. Hoy, a las 9 en punto. Y quiero agradecer a mi auspiciador Lucero. El Grupo Lucero tiene modernidad y tecnología. Contamos con varios locales en Villa El Salvador, Lurín, Manchay y San Juan de Miraflores en el Callao. Lucero Azul. ¿Por qué he hecho la mención? Porque acá me quiere serruchar el piso. Entonces, yo también puedo hacerlo, miren. El Grupo Lucero, modernidad y tecnología. Contamos con varios locales en Villa El Salvador, Lurín, Manchay, San Juan de Miraflores y Callao. Punto número azul. Todos los luceros azules. Yo no sé para qué lo contratan, si yo lo puedo hacer. Hasta que voy a presentar a estos chicos maravillosos. Adelante, muchachos, por favor. Porque soy hincha número uno de ustedes. Y Dios bendiga. Ahí están los tenores. Ancora Tenores. Que aparezcan los teléfonos abajo en la pantalla con los teléfonos de Ancora Tenores. Voz en vivo. No tienen nada que envidiarles a ningún soprano ni a ningunos tenores. Atento, Juan Diego Flores, ¿ah? Atento. Cuando gusten, muchachos. Ancora Tenores. Ahora sé que fui feliz.
lugar. Continúen, chicos. Continúen. Qué belleza. Quizás yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que me fui y que afronté siendo buena. Y así podré seguir. Jonathan Martínez y Ricardo Aguilar, Ancora Tenores, con la dirección del gran Armando Barrientos. Yo les quiero pedir, quiero hablar con mi equipo, es un programa en vivo, lo siento. Una pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? 15 minutos. ¿Tengo algo más? Porque yo quería más. Es mi cumpleaños, ¿puede ser una más? Es más, les voy a decir una cosa. Yo soy hincha número uno de los cuatro tenores de Ilivo. Gracias, señor director. Soy hincha número uno de Ilivo. Cuando yo los vi en Canal 11, Armando, maestro, quédese tranquilo. Yo los voy a explotar ahorita, esos chicos. Porque el país merece, ¿o no, señores? ¿Qué tal lo vieron a los chicos? Claro, la trilogía. La trilogía. Yo los vi, cuando los vi en televisión, quiero que me regalen a capela en silencio. En mi cumpleaños, quiero que me regalen Granada. Quiero que me regalen Granada. Voy a hacerlo. ¿Lo hacemos qué? A capela, jugamos. Hay pista también. ¿Hay pista también? Ya, un ratito pues. Vamos con la pista, pero regálenme 2 segundos de capela. Claro que sí. 2 segundos. Un regalo para mi cumpleaños y para el mundo entero y para el Perú entero. Sé que las señoras deben estar felices, las ceñitos. Y los quiero el... ¿Sí o no? Y los quiero el próximo sábado también. Y los quiero el próximo sábado, ¿eh? José. Ancora Tenores, celebrando el cumpleaños de Andrés Hurtado. Ok, un acapella. Ya, ok. Ustedes deciden. Un acapella. De rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres de sangre. ¡Ancora Tenores! ¡Lánzalo, maestro! Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Thank you.
Coronada, tierra ensangrentada, en tardes de toros. Mujer que conserva el embrujo de los ojos moros. De sueño rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amor. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas de suave fragancia que le dieran marco a la Virgen Morena. Sangre Sol. Regalo de cumpleaños para Andrés Hurtado, Ancora Tenores y Granada. Ancora Tenores, gracias muchachos. Bendiciones. Mira, yo te digo una cosa. Yo les aseguro que hago un programa con ustedes acá. Unos 3-4 bloques, cantándoles, y todas las mujeres del país, las seños que están en sus hogares, me van a decir que sigan. Va a reventar el rating con ustedes. Empresarios, anoten por favor los teléfonos de los contratos. Bendiciones, qué tal lujo por mi cumpleaños. Gracias a ustedes, bendiciones. Dios no se puede equivocar con ustedes, porque son talento, y ustedes no saben, porque yo los he escuchado en este programa de televisión, que cantan de todo. Yo te voy avisando a mi productor, a José Malpartida, Cecilia Cayo, que está ahí. Les dije que el próximo sábado los quiero acá. Ustedes no están acá y yo los voto a ellos. O sea, hago el programa solo con el público y hago solo el programa con todo esto es una producción de Armando Barrientos y de su hermosa hija. Y los talentos, acá pues, este es un programa blanco. Así es. En donde es un programa familiar, en donde pueden presentarse talentos de esta índole. Y como me dijo la productora de Don Francisco hace 2 días en Univisión, te voy a regalar un secreto. No bajes la calidad de tu programa por algún mejor rating. Uh-huh. Y se me quedó grabado. Y esto, si el público no les regala lo que le tienen que regalar ahorita a ustedes, es porque ustedes no tenían calidad. El aplauso para ustedes. Gracias. Con mucho cariño. Hola, tenores. Gracias, Andrés. Hoy nosotros somos como los mensajeros de toda la gente que te quiere, de la gente de producción. Todos estos fueron regalos de las personas que te quieren, que vienen trabajando con vos hace meses. Y quiero obsequiarte esto, que fue un regalo muy especial. Si querés lo podés abrir. Sí, sí, te ayudo, te ayudo. Antes que lo abras, Andrés. Ya. Tú hace un ratito dijiste que todo lo que tú tocas lo conviertes en oro. Todo lo que toco convierto en oro. Tú eres un tocado por Dios y te vas a dar cuenta gracias a quien. Ya. Gracias. Gracias por esa palabra. Es verdad. Cuando yo digo lo que toco hago oro. Hace poco yo saludé a mi amigo Paul. Y mañana es cumpleaños de Nadia, de mi amiga. Gracias, Nadia, porque me ayudaste en los momentos difíciles. No lo voy a olvidar nunca, Nadia. Gracias, amigo Paul. Y cuando digo lo que toco hago oro, porque yo soy así, pues. De repente suena, pero así, Andrés. Nada, ya les he dicho. Soy un enviado de Dios para poder ayudar. O puedo decir también el ungido. Y uno es como lo crían. Soy también, el ¿no? ungido. Y quien te manda. Y ese es algo que me manda.
Fordón, ¿cómo es? ¡Ay! Oh, ¡ah! Ah. Ahí sí me mataron, ¿no? ¿Eh? Ah. Qué lindo. Se emocionó. Sí. Sí, sí querían lograr que llore, lo hicieron. No puedo continuar. Son mis papás, están en el cielo. Sorry. Lo que pasa es que ellos querían que haga esto. Ellos querían que haga este programa. Sorry. ¿Hay que continuar con el programa? Sí. Yo te voy a decir una cosa. Bueno, primero, nada, nuestro agradecimiento por este tiempo, este mes que estamos con vos. Nos quedamos unos meses más, pero esto es de parte de la gente que te conoce bien. Saben lo especial que es para vos este cuadro, lo mandaron a hacer especialmente. Y un cariño muy grande de parte de toda esta producción que te quiere muchísimo. Como te digo, nosotros estamos saliendo delante de cámaras, pero detrás de cámaras hay un montón de personas que te quieren y que te aprecian. Y esta es la forma de agradecimiento, más todas las sorpresas, más los chicos gracias. Que estuvieron acá cantando. Así que quiero ir a un corte comercial. ¿Cantando puede ser? Sí, y después, ¿cómo vos querés? Y después qué viene, porque quiero saber. Y después viene algo más. No lo puedes saber. No lo puedes saber, Andrés, pero lo único que te digo es que estás muy bien del corazón y te vamos a probar en el próximo bloque. Ay, no, entonces me voy atrás a tomar agua. Así es. Nos despedimos cantando. A la gente en sus casas, no se muevan. Porque se viene una sorpresa más para Andrés aquí en vivo, porque hoy es el cumpleaños y tiramos la casa por la ventana. Así es. Adelante, muchachos. Ya, regresa. Sí, a capela. Así. Ah, oh, Dios mío. Espectaculares. De mí, dime que sí. Lo sea. Yo no quiero llorar. Rora el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí. No se muevan, que nos vamos a una pausa comercial porque voy a cantar. Mentira. No se mueva de la sintonía. Ya regresamos con más. Celebrando el cumpleaños de Andrés Hurtado. Nos ven en el Perú entero a través de Panamericana y en 17 países del mundo a través de Cadena Sur. Pausa comercial. Ya regresamos con más. No se mueva de la sintonía. Hoy es el cumpleaños de nuestro querido Andrés Hurtado. Cuando dices, nadie me ama de verdad, Dios te dice, yo te amo.